Bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos hasta América del Sur con nuestro invitado, jóvenes ilustres, para que, bueno, lo conozcan. Ha estado aquí varias veces en el canal, es Gustavo Betancourt, que, bueno, pues siempre para nosotros es un gusto tenerlo acá y que nos ayude a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas de las otras realidades, porque, bueno, pues es la única manera que entre todos lograremos seguir aprendiendo, seguir conociendo todo lo que implican estos bisvirulines, bisviruletos. Estimado amigo Gustavo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas madrugadas. Querido Johanan, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está toda la comunidad? Pues muy felices de que estés aquí con nosotros esta noche y nos ayudes, bueno, pues a entender todo lo que implica, pues estos grandes temas de las otras realidades. Oye, ¿cómo va el eclipse ahí en tu país? ¿Qué ya, cómo se ve? Te cuento que no está muy claro, al menos desde la zona donde yo estoy, no está muy claro. Tendríamos que ir más hacia la parte del noroccidente para poder sentirlo más. Ah, ok, Pero perfecto. sí causó su estrago, ya ves, a la hora que nos estamos conectando y un tanto difícil la conexión por la energía eléctrica y por un poco de cosas que aparentemente están pasando. Exactamente, y luego dice, no, no tiene nada que ver la luna, ¿cómo no? Claro que sí, algo debe de influir, ¿no? Obviamente, claro que sí. Además, de la influencia que también nos pueda llegar a través de la conexión entre la luna, entre las mareas, entre la energía eléctrica, tenemos además la intervención de vez en cuando de otras manos, ¿no? Exactamente, muy bien, pues hoy nos vas a presentar un tema bien interesante que tiene que ver con el asunto de el viaje a través del tiempo y que realmente existe este asunto del viaje a través del tiempo. Esta información la obtienes como a partir de tus experiencias de contacto. Platícanos todo, de favor. Es bien interesante, querido amigo, y a toda la comunidad de amigos johaneros. Bueno, en primer lugar, recordando un poco quién soy, me gustaría compartirles para todos aquellos que son nuevos de pronto en el canal. Bueno, vengo trabajando en los temas de contacto y de sanación ya desde hace algún tiempo y de manera dedicada a la terapia y a entregar un poco de la sanación que tienen nuestros hermanos del cosmos para todos ustedes a partir de 5 años atrás. Y con algunos temas que involucran la hipnosis, la psicología transpersonal y una nueva forma de ver al hombre, como digo. Afortunadamente tenemos bajo el término de medicinas complementarias e integrativas la posibilidad de ya institucionalizar esto en algunos países de América Latina, lo cual me parece genial. Hasta hace un tiempo, al menos los 90, eran medicinas alternativas, ¿no? A partir de ahora ya se puede hablar de medicinas complementarias e integrativas y tienen regulación, sea a través de la Organización Mundial de la Salud o a través de la propia jurisdicción de cada país. Y entre esas técnicas practico el Reiki. Pero el Reiki y la bioenergética, en realidad, como a través un tanto de la guía de los hermanos del cosmos, y desde muy pequeño tengo esa habilidad de conectar, digamos, a través de viaje astral con otras realidades y también la facultad de tener comunicación, digamos, telepática con nuestros hermanos del cosmos. Vamos entonces con esa pregunta, mi querido Johanan. En torno a la experiencia, precisamente viene hace deben ser unos 7, 8 años atrás, en los cuales tuve un viaje astral y hemos visto algunas imágenes de pronto de estos hermanos del cosmos que están tallados en diferentes culturas, pero una de las que más, digamos, entraría a explicar esta otra realidad es la imagen de los felinos, ¿sí? De Orión o los Urma, que conocemos también, en los tallados de egipcios, ¿no? Que tienen algunos una imagen como de una especie de portal a la altura de la cabeza o de un sol en la cabeza, ¿no? No sé
Sí, se familiarizan con esa imagen. Y pues a través de ella, esta imagen había rondado mi cabeza en realidad durante un tiempo, pero tuve la oportunidad de salir de mi cuerpo y a través de un viaje astral, este sí, plenamente astral, ingresar por una especie de portal, lo que comúnmente se conoce como en la estructura anatómica energética sería el octavo chakra, o algunos le dicen chakra celestial, ¿no? Son ya chakras a niveles superiores, solamente visibles en el campo en biomagnético, pero digamos a través de fotografías como la cámara Kirlian y otras. Y al ingresar a través de ese portal en tu cabeza, tú puedes realmente acceder a otras realidades. Y a esa otra realidad que accedí fue un viaje en conciencia que lo tengo, bueno, hasta, digamos, testimoniado en video, en el sentido de cómo fue el viaje. Pero a través de él, tú puedes, en mi caso, yo pude viajar el espacio-tiempo y aparecer en una especie de lugar donde habían algunas conciencias activas, pero en la manera de maestros, ¿sí? Y para mí fue bien revelador en el sentido de que me mostró cómo es la naturaleza del tiempo, ¿sí? Y dentro de la naturaleza del tiempo, cómo ellos la asimilaban o explicaban, estaban estas diferentes escalas vibracionales que ya algunos estamos bien familiarizados con ellas dentro de la materia, en las cuales cada vez es más sutil el nivel. Tú puedes acceder a esos niveles de conciencia, digamos, de manera etérica o de manera astral, muy fácilmente, ¿sí? Digo, relativamente fácilmente para las personas que de pronto se desdoblan o que tienen esta experiencia etérica donde estás de pronto parado en algún lugar y parece que hay una especie de ensoñación y sientes que estás en esa realidad, ¿no? La percibes, la ves. Hasta te llegan a través de los sentidos imágenes, sean visuales, mentales, sonoras, ¿sí? Pero a través de ellas puedes de pronto sentir que estás en dos partes al mismo tiempo, ¿no? Y hay un tanto la experiencia documentada de esto en algunos casos en la vida de los santos, por ejemplo, o de los famosos santos católicos, pero también en la vida de otros personajes en la historia, ¿no? Entre estos. En Latinoamérica tenemos el famoso hermano Gregorio, que ha sido visto en dos o tres partes a la vez. O también tenemos a Santa Marianita o Santa Teresa de Jesús también. Y algunas otras personas que han tenido como esta práctica mística o extática. Esos como dos ejemplos de los que conozco y de los que he podido investigar, ¿no? Pero seguramente tendremos muchísimos más. Muy bien. Ahora, para que la gente que en estos momentos está conectada, Gustavo, entienda un 100% quién es Gustavo, platícanos y danos como que una semblanza ahora desde el aspecto de esa comunicación, ese vínculo con esas otras realidades. Sé que ya en anteriores videos nos has dado santo y seña de tu experiencia, desde cuándo viene, con quién es, bueno, en fin, todo. Pero sobre todo para la gente nueva y que todos estemos en la misma sintonía y entiendan a un 100% este trabajo tremendo que vienes realizando tú allá en América del Sur, de favor. Claro que sí, mi querido Johanan. De hecho, aquí hablando de esto, tuve una presentación hace poco en otra ciudad de mi país y pues justamente les comentaba, ¿no? Les comentaba acerca de esta experiencia. Con las otras realidades, pues tengo la oportunidad, digo, y la grandiosa oportunidad de recordar el momento, digamos, en que mi alma se funde con mi cuerpo, que es más o menos a los 2 meses, ¿sí? Esto lo pude lograr a través de una hipnosis regresiva, pero mi conciencia empieza realmente desde muy pequeño, ya por propia gestión, aproximadamente desde los 2 años y medio. Recuerdo los eventos que habían sucedido. Y entre estos, más o menos al 1 año, esto me lo cuenta por supuesto mi familia, había una empleada en la casa. Y la madre de ella dice, al ver mis manos, esta persona va a ayudar a sanar a distancia, ¿sí? Y va a tener la función como de un doctor. Nunca se escuchó eso,
Querido amigo, hasta por lo menos cuando yo pasé mi primera carrera, hasta los 23, 24 años, ¿sí? Porque nunca tuve interés por la medicina, digamos, como tal, hasta que encontré esta forma de conectar y de poder sanar con la energía a distancia. Y una de las primeras experiencias fuertes es a los 4 años, en donde fallece una abuela, ¿sí? Y esta abuela, al momento de salir, ¿sí? Me permite a mí acompañarla en viaje astral, ¿sí? Pierdo conciencia, obviamente, en el jardín de infantes, ya se imaginarán todos cómo estaría mi madre de preocupada, y me llevan urgentemente a una enfermería, con autorización, por supuesto, de ella hasta llegar. De este viaje tengo vagos recuerdos, la verdad no tengo, digamos, una imagen clara. Era muy pequeño, lo que sí es que pierdo los signos vitales prácticamente, y esta experiencia se vuelve a repetir a los 8 años de edad, pero en otro país, en Chile, estando en la casa de mi abuelo materno, y pues él también fallece, y tengo esa oportunidad, pero de esta sí recuerdo cada detalle. Y dentro de esto recuerdo el momento de salir del planeta, que es una especie. Si lo puedo describir así, bajar al planeta es como una especie de embudo por el cual tú ingresas de luz. Esto es como una especie de absorción, como si algo te chupara hacia arriba y sales, digamos, proyectado en primer lugar y despiertas como en las estrellas. Es una sensación así, con las estrellas más cerca. Otros cuerpos celestes, por supuesto, brillando a lo lejos. Y a partir de allí. Recuerdo digamos, el cuerpo luz de mi abuelo, que se transformaba, es decir, no solo mantenía la figura actual, sino como que su espíritu adoptaba diferentes formas. Y dentro de la experiencia llegamos a un planeta, ¿sí? Ese planeta no recuerdo que haya nadie alrededor, no estaba habitado, y había un campo magnético, ahora lo veo así, ¿no? Pues en ese tiempo para mí era una puerta por la cual no podía pasar. Ese campo magnético era como que me repelía, como que yo quería ingresar, sí, con mi cuerpo espiritual, sí, el cuerpo astral, que es el espíritu, intentaba acceder y no podía pasar. Por supuesto, fue hasta ese punto en donde yo pude acceder con él y de ahí ya no más, ¿no? Hasta ahí pude llegar. Tuvimos una despedida, él me dijo que tenía que regresar y que podía a través de esta experiencia ayudar a algunas personas, pero ahí quedó eso, ¿no? Quedó bien guardado. A partir de allí, pues hay unos años donde yo les digo de oscuridad, porque realmente no pasó mayor cosa y más bien me ligué mucho como a la racionalidad y a estudiar, a filosofar, a aprender, ¿sí? Hasta más o menos los 19 años en donde retomo esa experiencia con mi padre. Mi padre también fallece y tengo no el viaje astral para acompañarlo, pero sí en algún momento le digo, oye, como que siento que nos quedaron pendientes algunas cosas porque él tuvo una enfermedad abrupta y rápida. Y pues tuve la oportunidad también de desdoblarme y me visitó en mi habitación. En realidad no tuve que viajar. Es la primera ocasión en la cual no tuve que acceder, digamos, a un viaje largo por el tiempo-espacio. Y pues nos conversamos, nos despedimos, accedimos a la posibilidad de darnos incluso un abrazo en ese momento. Y él también me sostuvo, digamos, me dijo que no era nada, digamos, del otro mundo morirse, que era una experiencia más dentro de esta realidad alterada, ¿sí? Y que se continuara con mi misión. Y que cada vez que me pudiera visitar, pudiera acceder a esta realidad, ¿sí? Porque desde donde él estaba no era muy sencillo, eso me supo explicar, iba a presentarse a través de una luz. Y fue un arco iris, una experiencia maravillosa que se colocaba indistintamente la hora, indistintamente el lugar en diferentes partes de esta casa. Y a partir de allí, pues la experiencia de estudio, de investigación de estos fenómenos me llamó muchísimo la atención porque a la par tenía en ese momento una novia
que, bueno, a veces dejábamos el Skype prendido y ella se levantaba muy temprano y me avisa en alguna oportunidad, mira lo que hay detrás tuyo, ¿no? Me llama al teléfono. Y en ese momento se proyectaba un ser, yo diría de aproximadamente unos 50, no era más de eso. Y era un ser de pura luz, sí, pero de luz azul. Y pues quedó en algún momento documentado esa fotografía después, con los ires y venires se extravió. Pero la proyección era tan clara que el ser, digamos, antropomorfo, tenía brazos, tenía piernas, le causó impresión hasta a mi madre, hasta digamos, hasta mi hermana, muchas personas que vieron esa fotografía y empezaron a creer que yo tenía realmente este contacto y que podía acceder a esa realidad. Y de ahí en adelante, pues ha sido, mi querido amigo, un ir y venir entre investigar, entre generar práctica de contacto a través de meditación, a través de proyección astral, a través de proyección etérica, que es distinta porque entre el cuerpo etérico, que es como nuestro doble energético, si se puede decir, yo también le digo que es como el doble cuántico, que algunos lo explican de esa forma, y nuestro cuerpo astral, hay un salto. El salto es, en definitiva, que nuestro cuerpo astral es el que contiene a toda la experiencia que estamos viviendo aquí. Si hablamos de la matriz, que tanto nos gusta ese término, él es el que permite a través de ocupar un traje físico que empieza desde el alma, ¿sí? Hasta el cuerpo físico, estar en esta realidad. Mientras que el cuerpo etérico es solo un duplicado energético. Claro, lo podemos también proyectar, pero a veces no lo proyectamos igual que el cuerpo astral en realidad, conscientemente. Los dos tienen como una mente consciente y una mente inconsciente que va recabando experiencias. Y también es importante decirles que mucha de la información que a mí me ha tocado canalizar, sí, contactar a través de los hermanos arturianos, de hermanos siapunianos, sobre todo de los dos, me ha permitido sanar eficientemente a las personas, sí, o compartir al menos la energía de ellos para que, digamos, se geolocalice en este planeta y pueda permitir la sanación. Qué interesante todo esto que nos estás compartiendo y me llama la atención aquí varias cosas, que es una información que te viene de tiempo atrás, que es una información que estás compartiendo en todos lados y que yo creo que eso es bien importante porque es la única manera que entre todos lograremos entender a un 100% pues lo que implica este tema, este asunto tan interesante. Así es, amigo querido. Es un compromiso, se vuelve una forma de vida y también, como tú dices, una ventana abierta para compartir con muchísima gente, porque no es una experiencia aislada, yo lo sé. Hay mucha gente en diferentes rincones del mundo que tiene estas experiencias semejantes o que en algunas ocasiones no, simplemente no se atreven a hablar, ¿no? O no le ponen atención. Y pues siempre que hablamos con los guías, ellos nos dicen, hay la posibilidad de desarrollar, digamos, estas facultades, que por cierto no me gusta que se digan mediúmnicas, ¿no? Porque realmente si nosotros nos dejamos guiar por ser medium de otro ser o de otra entidad, pues podemos recaer en la posibilidad de que manipulen o distorsionen la realidad o nuestra mente de manera directa, sobre lo cual también trabajo insistentemente porque a veces nos implantan ideas, nos implantan incluso el cuerpo físico y he tenido por ahí algunas ocasiones en las cuales he trabajado con personas que de manera real han estado implantadas, ¿no? Y tú lo puedes notar en el cambio por completo de la personalidad o incluso en alteraciones de la personalidad, ¿por qué no? Y en lo que llamamos enfermedades en la mente. Y más bien de lo que se trata es de servir como un medio de comunicación en independencia, a través de telepatía, a través de visión, a través de la apertura de los senda o de los portales dimensionales y de compartir esa información. A ese nivel la experiencia se vuelve evidente, se vuelve física, ¿no?
en algunas ocasiones. Te Ah, escucho, ok, se Johanna, nos ¿tú me cortó, escuchas? ahí se nos cortó el internet. Si te regresas unos 30, 40 segundos hacia atrás de lo que nos venías diciendo, estará perfecto porque se nos cortó ahí la comunicación, Gustavo. Pero en ese momento se escucha. Aquí ya te vemos y te escuchamos, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, después de este contratiempo, diciéndoles que en realidad no se trata de ser medium, ¿no? Es hacia eso, hacia referencia, sino más bien de establecer una comunicación directa, ¿sí? Con estos seres que están para entregar información, para compartir, para guiarnos de alguna forma, ¿sí? Hacia un paso evolutivo diferente, pero que a su vez hay que tener cuidado al ponernos al servicio de ser medium de determinadas fuerzas, porque evidentemente nos pueden manipular. Y he tenido la oportunidad de ver esas manipulaciones a nivel físico, a nivel mental, y de en algunas ocasiones erradicarlas con éxito en un 100%, en otras no con esa contundencia como quisiéramos. Entonces se trata de que la realidad y la evidencia hable por sí sola. Es decir, nos entregue la llave abierta a tener avistamientos, a presenciar de pronto intervención, digamos, en esta realidad material, que es lo único que realmente nos puede llevar a una experiencia y a dar fe o testimonio de concreto de algo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora, dentro de este conocimiento que te han proporcionado, Gustavo, también está esta parte de la bilocación de la conciencia. ¿Qué es eso de la bilocación de conciencia? Muy bien. Nuestra conciencia, ¿sí? Es decir, lo que entendemos por conciencia es una red, ¿sí? Una red realmente a nivel sutil. En nuestro planeta se puede hablar de una red electromagnética, ¿sí? Que cubre al planeta y que sabemos por los primeros astronautas rusos de que existe. De hecho, hay por ahí algunas fotografías en internet. Y pues va formando patrones geométricos. Y a medida que se va trabajando con una ciencia que se llama geomancia, que va ubicando puntos nodales, ¿sí? En el planeta a través de estructuras piramidales o de grandes monumentos, la red se va moviendo, ¿sí? Y por supuesto, en ella nos sumamos todas las conciencias, no solamente humanas, sino las conciencias animales, vegetales, que hay sobre la faz de la Tierra. Y que en este momento están promoviendo, ¿no? Lo que tanto hablamos, un cambio evolutivo. Toda esa conciencia, ¿sí? Va generando una red. Pues a través de esa red se promueve lo que nosotros conocemos como conciencia. Es como decir que todas las ideas estuvieran ahí y las personas a través de nuestro chakra corona, que realmente es una antena, las pudiéramos obtener, traer a esta densidad. No digamos realidad, porque todo es real, sino que es una densidad, y a partir de ella poder, digamos, volverla objetiva, material, ¿no? Entonces, esa red de conciencia a nivel planetario, que se extiende no solo en este planeta, sino a través de eones de tiempo, es decir, no sabemos hasta cuánto lo que sería este universo, ¿sí? Que algunos guías nos dicen que es como el universo uno, es el universo, digamos, desde el cual se parte un experimento, así al menos ellos nos lo saben exponer, pero hay varios universos también, es decir, hay varias realidades, lo cual ya quisiera decir que la conciencia en sí misma se vuelve a explorar infinitamente y a generar otras leyes en otros universos, ¿no? No somos la única forma por supuesto, de especie y de reconocimiento, y junto también a nuestros hermanos del cosmos. Ellos también reconocen esta realidad y nos hablan sobre algo muy interesante, la posibilidad de volvernos interdimensionales. Ahí sí, de viajar entre estos diferentes universos o estas realidades. Hasta el momento puedo decir que yo no he tenido esa oportunidad, pero bajo los testimonios de ellos, hay naves que lo pueden hacer, ¿no? Hay naves que no solamente viajan entre este universo, sino que se
extienden hacia otros universos. Y me parece interesante, por recuerdo lo menciono, un video que acerca de la NASA, donde nos explica las posibilidades de diferentes civilizaciones, ¿no? Y en las civilizaciones tenemos civilizaciones de primer orden, que ahí estaríamos nosotros, hasta las de cuarto orden, que pueden manipular no solo la energía de su propio, digamos, de su propia galaxia, sino de su universo para viajar a estos otros universos. En esa tónica, pues, nuestra conciencia, que ocupa, aparentemente ocupa un cuerpo, no se puede limitar a un cuerpo, amigos, ¿sí? No es propia de un cuerpo físico y tampoco de un espíritu, sino que nuestra conciencia se puede expandir hasta lo que, bueno, en términos iniciáticos se le llama el cuerpo constelar. El cuerpo constelar es aquel que se une, ¿sí?, a toda la red de conciencia y que puede tomar información de aquí, de allá, de diferentes lados. En esto, pues, hay una experiencia también bien fuerte, ya vendrá a continuación. Pero lo que quiero llegar es de que, así como nosotros pensamos que se enfrasca la conciencia a través de objetos y de cuerpos, no es tal, sino que puede estar si vamos por geolocalizar, esa conciencia, esa energía, se puede materializar en dos formas simultáneas, por ejemplo. Es decir, estar tu cuerpo físico aquí, en Quito, Ecuador, y de pronto proyectarte a México, por ejemplo. ¿Sí? Proyectarte de manera consciente o de manera que tú no te das cuenta, estás en un estado entre dormido y despierto y estás en dos lugares a la vez o en tres lugares, ¿sí? En mi caso, mi experiencia ocurrió, y ahí pues algún rato hay que darle, tendríamos que darle un abrazo grande y una oportunidad de testimonio a mi madre, porque ella vio cómo estaba en la habitación, ¿sí? Y yo recuerdo el fenómeno de haber estado en la habitación en cuerpo presente, pero a su vez de haber estado trabajando también en la cocina. Pero no fue un desdoblamiento, porque yo estaba despierto, digamos, si esa es la diferencia. Estaba despierto en la habitación, pero también moviéndome en la cocina buscando alimentos. Entonces, en ese momento es como, wow, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está sucediendo? Porque hasta la experiencia, digamos, de desdoblamiento, como que parece lógico, ¿no? O tiene su fundamento, pero en este caso es estar viviendo dos cosas a la vez despierto, en un estado de vigilia. Por supuesto que me impacté, ¿no? Me causó una sensación de no sé qué estoy haciendo, cómo es que esto está pasando, y al momento de integrarme en un uno, por decirlo de alguna forma, o de localizar la conciencia únicamente en este cuerpo, caí, digamos, en cuenta de lo que estaba pasando y me integré en la parte del cuerpo físico. Siempre necesitamos para esta densidad volver al cuerpo físico y a partir de ahí movernos hacia cualquier punto, digamos, del tiempo-espacio tal y cual lo conocemos. Pero esa fue mi experiencia. Qué fuerte, ¿no? En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Que era real, que era auténtico todo o que formaba parte quizá de una broma? Yo pensé en algún punto que estaba intervenido, ¿no? De hecho, en ese momento, pues ya lo dejamos en algún momento en el canal, si quieren revisar episodios anteriores, en donde conté más o menos a grosso modo el método de desimplantación. Me desimplanté, lo hice al menos durante 3 días, pero aquí viene la parte fuerte, porque cuando lo hice, al tercer día me puse a meditar, una meditación normal en posición. Digamos el loto y haciendo el mudra zen, mudra del vacío, y estaba en mi habitación en esa ocasión. Y de pronto tenía prendido el televisor. Veo en el televisor que era, por ejemplo, por decir, las 2 de la tarde, ¿sí? Y me puse a meditar y en ese momento empiezo a sentir el pitido en el oído, que es cuando, digamos, recibes información telepática a través de los guías. Y empieza a resonar la voz adentro, ¿no? Y les decía que qué me querían comunicar. Yo les dije que acababa unos días atrás de tener una experiencia, que ellos sí me podían comentar algo acerca de esto. Y me dicen, sí,
La naturaleza del tiempo, tal o cual ustedes la conocen, no es real. Están ingresando a lo que conocen como el real tiempo del universo, que es la posibilidad de que la conciencia no ocupe tiempo-espacio y pueda moverse a voluntad, si a través no solamente de esta realidad, de este planeta, sino a otras, a otros planetas, a otras galaxias, únicamente a través de su voluntad. Y su cuerpo está mutando, ¿no? Está volviéndose cada vez menos denso, menos densificado, como la materia tal y cual la conocemos. Cuando recibo esta información, lo primero que hago es preguntar, ¿cómo puedo obtener una demostración de esto si no es mi conciencia hablando consigo misma? Porque estaba muy impactado. Y pues lo que sucede es de que en todo esto, yo dije, me voy a sentar 10 minutos. Habían pasado prácticamente 2 horas y media, Johanna, ¿sí? 2 horas y media, las cuales para mí fueron 10 minutos y perdí totalmente la noción del tiempo. Cuando me incorporo, sí, de la meditación, yo digo, me puede la posibilidad de quedarse dormido de algo, pero el televisor seguía en el mismo, digamos, en la misma parte donde había pausado Netflix, en el mismo lugar. No había, digamos, había, por supuesto, bajado la intensidad de la luz de la tarde, pero para mí habían pasado 5 o 10 minutos. Y bueno, esta experiencia me ha sucedido unas 2 o 3 veces, con lo cual para mí viene la comprobación real de que el tiempo, espacio, tal y cual nosotros lo percibimos desde nuestro cuerpo físico, ¿sí? No es una experiencia, no diríamos real, desde nuestro punto de vista es real. Pero desde la esencia de lo que somos, ¿sí? Desde ese cuerpo espiritual, cuerpo astral, no pasa así el tiempo. Es una experiencia ilusoria por la cual nosotros nos podemos mover a voluntad. Muy bien, todos pu pudiéramos acceder a ese tipo de información y si es así, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, me encantaría poderles compartir, digamos, y poder extender una práctica como para decir, hacemos estos pasos y pues obtenemos esto. Pero en realidad es algo más de la, digamos, del reconocimiento consciente del origen de uno mismo, de nuestra naturaleza cósmica, si podemos decir. No quiere decir que ustedes no lo puedan hacer. No obstante, no es que existe una metodología, o por lo menos que yo conozca, para poderlo llevar ahí. Por supuesto, para salir en cuerpo astral hay muchísima información, mucha de la cual considero valiosa, otra que considero más una especie de una especie más bien de engaño, ¿no? Pero no quiero empezar a distinguir cuál es cuál. Quiero dejar el discernimiento de cada uno. Lo que sí puedo decir que en mi caso, las experiencias que yo he tenido no han sido como haciendo práctica para el desdoblamiento. Y por otro lado, esta experiencia del espacio-tiempo, digamos que se dilata o se contrae y todo esto, pues hay bastantes personas que lo están pasando o lo han pasado y que seguramente a partir de este video, por eso era mi intención y mi insistencia en este video, querido amigo, puedan testimoniar también sus experiencias, puesto que en este punto donde nos encontramos, digamos, aparentemente el espacio-tiempo, hago comillas, pues la realidad está impulsando a superarse, ¿no? A esta falsa matriz que nosotros conocemos. Yo creo que uno de los puntos fuertes aquí es el estar consciente con uno mismo, desimplantarse para que en el caso de darse la experiencia, no tener estas sospechas, ¿no? De estar siendo intervenido y de pronto, pues lo mismo que decía alguna vez, los fallos en la matriz dan cuenta precisamente de la naturaleza real y verdadera que se da en este, digamos, en esta experiencia conjunta con varias densidades a nivel de materia, me refiero, y también varias realidades a nivel de universo. En ese sentido, pues, al meditar, nosotros estamos conectando con esa naturaleza, con lo que nosotros conocemos como el cuerpo astral, ¿sí? Nuestro yo superior. Y al momento de tener esa conexión, nosotros podemos pedir lo que queramos vivir. Y generalmente, como es tan impactante y estamos acostumbrados
al tocar y al ver de manera material, yo lo que aconsejo es ir de a poco, ir poco a poco pidiendo esta apertura, porque si no, se da una especie de choque ante la realidad. Cuando viví esto, por supuesto, pensé durante algún tiempo, ¿será que la intervención, o lo que comúnmente los medios de comunicación o tantas otras fuentes nos dan a entender? Sí, ya me estaba fallando, como decimos, ¿no? Y para esto no me hice ninguna valoración psicológica, pero yo mismo me di cuenta de que no era así, sino que era la posibilidad de realmente con nuestro cuerpo movernos. Ahora, a nivel cósmico planetario, les quiero comentar que los que están especializados, digamos, o la raza especializada en esto son los pleyadianos. Ellos manejan totalmente la tecnología, o bueno, casi en su totalidad la tecnología a través de su propia experiencia consciente. Y es algo con lo cual coincido, por ejemplo, con Matías y Estefano, en la cual ellos ocupan como si dijéramos el término que se utilizaría o más claro para nuestra realidad es la tecnología psíquica. ¿Sí? A través de su propia mente, ellos pueden, y de sus propios cuerpos, ¿sí? Que conforman esta experiencia, ellos pueden moverse a diferentes puntos del espacio-tiempo con su Merkaba, pero también utilizando una especie de naves, ¿sí? Que son movidas por la conciencia de uno o más integrantes. La energía que mueve el Merkaba o el cuerpo de luz hace que se impulse la nave. De hecho, cuando nosotros vemos la estructura de este cuerpo de luz girando a gran velocidad, y para esto hay un montón de fotografías en internet, se observa aplanado, como si fuera una especie de platillo, ¿sí? Entonces, también en esto que sería importante dentro de nuestro campo de estudio, insertar la posibilidad de que algunas naves sean materiales, pero no estén movilizadas por una energía como tal o intervención tecnológica externa, sino por una tecnología más bien interna o psíquica. Ok, qué interesante esto que nos estás mencionando, porque mira que siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros acceder a esa información? Pero también me gustaría que nos dieras tu punto, ¿qué pasa con aquellas personas que lo tienen y que no saben cómo controlarlo, que no saben cómo desarrollarlo, que no saben qué? Y se espantan y se bloquean y piensan que es algo del maligno. Esa palabra me gusta, algo del maligno, ¿no? Durante tanto tiempo se nos hizo creer eso, que eran experiencias vinculadas a al ilusionista, le digo yo, a ese maligno, ¿no? El ilusionista porque realmente está aquí o está presente esa energía como para hacernos dudar de nuestra verdadera esencia, de nuestro ser. Y realmente es una gran prueba, ¿no? Una prueba que nos impulsa a cada día conectarnos más con nosotros. Así que, por ese lado, más que dividir entre la naturaleza de un dios o de un maligno, pues son parte de la misma experiencia. Cuando se vuelven complementarios, recién ahí empezamos a verdaderamente discernir lo que se podría traducir en esos términos. Pero lo que les tengo para decir es, más que controlarse, si racionalmente, pues nosotros podemos pedir a nuestro yo superior, en primer lugar, conversando, exponiendo, dialogando internamente, quizás a través de la meditación, cuando llegamos a un estado profundo, podemos intervenir con él y decirle, ¿sabes qué? Necesito vivir estas experiencias, me parece maravilloso, pero vamos más lento o más rápido, o por favor, dame una pausa. Sí, para mí ha habido momentos importantísimos de pausa, de silencio, de que no ocurra nada, porque también es una saturación en ciertos momentos, ¿no? Es una saturación. Nosotros tenemos la posibilidad de escoger por propio origen cósmico, lo que queremos o lo que no queremos, hasta qué punto queremos y hasta qué punto no queremos. En ese sentido, también es importante saber que nosotros podemos. O a su vez, cerrar nuestro campo perceptual a partir de la apertura del tercer ojo, o podemos también expandirlo.
Entonces, ahí sí hablamos de metodologías. Por supuesto, para los que así deseen y al final de esta transmisión en vivo vamos a dar los datos de contacto, pero hay muchísimas técnicas para poder expandir esa visión o también para poder aprender a cerrar en diferentes tradiciones, japoneses, tibetanos, chinos, incluso nuestros propios aborígenes americanos tenían maneras para acceder o a su vez para apagar un poco ese mundo, digamos, esos otros mundos, como te gusta a ti llamar, querido amigo. Perfecto, muy bien. Vamos con algunas de las preguntas de la gente que se encuentra por acá. Y veo que te preguntan que si a través de ese conocimiento de la bilocación de la conciencia se puede viajar en el tiempo o serían cosas distintas, te preguntan. Es que realmente todo sería una intervención sobre el espacio-tiempo tal y cual lo conocemos. En la una experiencia estamos viviendo en dos o tres lados, ¿sí? Y en la otra experiencia estaríamos con nuestro cuerpo, digamos, en este caso astral, viajando a través de lo que nosotros conocemos como espacio-tiempo, pero es un viaje en la red de conciencia. Es que aquí va más profundo, es como que si el espacio-tiempo no es de que no existe, sino que es un registro de un punto de la conciencia, ¿sí? No sé cómo volverlo quizás más traducible a términos sencillos, pero es como si de pronto tú tuvieras una manzana y de pronto la manzana la ves desde esta óptica frontal o desde una óptica lateral y de pronto te parece la misma. Y es la misma, pero como la estás viendo desde diferentes puntos de vista, pues la percepción que tienes de pronto sobre ella, de color, de forma, no es igual. Pero en estos dos sentidos estamos hablando de lo mismo. Y si me permites, Johanna, te quería comentar esa experiencia, la experiencia de saber, sí, que además de este cuerpo físico, que como tal y cual lo conocemos, también podemos estar habitando, ¿sí? Y de esto es pionero una forma de lectura de registros akáshicos que se llama terapia de respuesta espiritual. Ella contempla la posibilidad de otros universos y de hecho de tener otros cuerpos, ¿sí? Otros cuerpos en otros mundos que nosotros hasta el momento conocíamos como extraterrestres y que en ese sentido, a través de esta experiencia, ¿sí? De transportarse a diferentes puntos del espacio-tiempo, yo he podido ver cómo, como especie, sí, y también de manera individual, estamos en otros avatares, es decir, en otros cuerpos, en un cuerpo que puede estar en otra civilización, sea intraterrestre o sea extraterrestre. Cuando veo esta experiencia por primera vez, lo hice a través de la experiencia intraterrestre, que por cierto, espero algún momento compartir contigo, Johanna, la cueva de Tallos, porque ahí realmente la experiencia es muy intensa, muy, muy intensa. También ocurre algo semejante a nivel de intraterrestres en lo que es Mount Shasta, en Estados Unidos. Pero aquí el contacto siento yo, no sé si es porque sea el país donde decidí encarnar, pero se siente más directo y hay muchos más testimonios. Pues en esa realidad también nosotros estamos viviendo a través de otro avatar. Y es posible que en otra civilización, en otro planeta, también estemos en otro avatar. Ahí realmente la ficción se queda corta, porque si ustedes ven lo que nos muestran son cuerpos congelados, ¿sí? A través de tecnología, en los cuales algún momento serán despertados, ¿no? Esto ampararía muchísimo más la idea de que la conciencia se puede servir de un cuerpo, sí, o de un avatar, pero no es en ese punto, en ese espacio donde se enfrasca la conciencia. Es decir, no tiene límite. Y un poco aquí se trata de eso, de lo que nosotros conocemos como, que le ponemos límites a través no de la conciencia, sino de la racionalidad, que es una parte de la conciencia, y creemos que es real. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos transportarnos a cualquier lugar y es más, conocernos desde esos otros puntos de vista, como les decía, que es la posibilidad de ocupar cuerpos en otras
en otras civilizaciones. Te preguntan por acá Rosalba Pérez, para entender y comprender la metodología, ¿hay que sentir cómo alguien más puede tener tu sentir para comprenderte? Dice. Pues realmente el hecho de comprendernos, yo creo que no debería ser un problema, o más bien una necesidad, porque digamos, la comprensión de lo que tú estás pasando o no, y la validación de la misma no va a llegar del exterior, ¿sí? Es más bien un reconocimiento propio. Y como tal, si tú lo muestras, ¿sí? Como yo lo estoy haciendo ante todos ustedes, lo hago por el gusto de compartir. No lo hago porque me crean o por sentirme valorado o validado, de ninguna manera, porque viene ya desde hace algún tiempo, he tenido algunas evidencias y muestras claras. He pedido señales concretas, se han dado. He pedido una señal abierta, se ha dado. Entonces, tú empiezas a contrastar y a contrastar a través de lo que se presenta ante tus ojos físicos, porque también es muy importante saber que si estamos ocupando parte de este registro de densidad de la materia, ¿sí? Lo que conocemos como materia, se puede validar toda experiencia en esta densidad, toda experiencia, porque al mismo tiempo estamos como cohabitando con esos otros mundos. No es que salimos para visitarlos, cohabitamos. Es decir, la materia vibra a diferentes registros en ese sentido. En todos esos registros nosotros estamos vibrando. No nos damos cuenta. Ese es el tema o el problema. Cuando nosotros nos damos cuenta, entonces adquirimos una seguridad impresionante sobre nosotros mismos y empezamos a evidenciar cosas que para otros quizás no existen o han sido conocidos como milagros, ¿sí? Pero están ahí. Es decir, hay gente que a través de esto ha visionado, a través de esto ha sanado a sí mismo o ha ayudado a sanar a otras personas, pero digamos, la evidencia se empieza a dar en el mundo más concreto en el que estamos bastante acostumbrados. Ahora, lo que sí puede representar una dificultad al inicio para nosotros mismos es la credibilidad que tiene este tipo de fenómenos ante lo que sucede. Por ejemplo, con la realidad o la realidad limitada que quiere concebir la ciencia tradicional, me refiero, porque hay otra ciencia estándose, siempre hay otra ciencia paralela. Y en esa posibilidad, nosotros ya podemos habitar otros universos. Podríamos estar en varios registros, lo que yo les cuento a través de otras explicaciones más teóricas y que de pronto, si quieren, se pueden empapar. Van a entender que sí, hay una física que nos habla de todas estas en potencia, en posibilidad, pero el mundo cada vez nos sorprende que todo lo que consideramos en potencia, en posibilidad, se termina gestando y contrastando y se puede dar de manera real. Muy bien, tenemos por acá que te pregunta Monkeys, ¿qué es la intervención? Eso de estar intervenido, ¿cómo se sabe cuando uno lo está y qué hacer para quitarlo si es que no nos ayuda? Exacto, es muy importante, Monkey. Pues en ese sentido empiezas a actuar diferente. Ni siquiera sabes por dónde pasa tu actuar. Puedes sentir que incluso no estás siendo por completo tú, ¿sí? Los psicólogos le llaman a esto como el síndrome de la cabeza aguja. Sientes que no puedes sostener tu cabeza. O que otra energía, otro ser sostiene tu cabeza. A su vez se te vienen ideas que no son tuyas. Tú logras reconocer, esto no es mío. ¿De dónde viene este recuerdo? ¿Está alterado? ¿Está modificado? ¿O de dónde viene esta idea? Eso es a nivel mental. Toda intervención a nivel mental ocupa este registro de la experiencia. Y a su vez, toda intervención a nivel físico se logra visualizar. Ahora mismo en otra ciudad del país tuve la oportunidad de visitar a una chica que había muestras físicas, ¿sí? En su cuerpo. Es decir, estas estructuras que pueden ser desde la tapa, ¿sí? Como la tapa de una gaseosa, hasta
mucho más minúsculas, como un chip de teléfono, se incrustan en la piel, ¿sí? A nivel físico. En ocasiones, cuando se hacen radiografías, aparecen, ¿sí? Por completo, es decir, sale una estructura ahí y juegan, porque sale y después, cuando ya tú la intentas palpar, tocar, de pronto ya no está. O en ocasiones son solamente a nivel energético, es decir, a nivel etérico lo que conocemos. Y estos chips se funcionan igual que que un chip de teléfono, transmiten información. Entonces, ¿quiénes lo están realizando? Entidades extraterrestres, pero que no tienen el fin de, digamos, de que nosotros nos accedamos a nuestro origen o consigamos la conciencia de quiénes son. Pues ahí escuché en alguna oportunidad, sí, algún testimonio, por supuesto, nos reservamos el nombre, que decía que ya no nos pueden intervenir seres negativos porque la matriz está controlada por la Confederación Galáctica y todo. Claro que la Confederación está con nosotros, pero aún así hay personas a través de su propia voluntad que les permiten el acceso, sí, a esta realidad, a través de esta densidad, ¿sí? Porque para el universo no existe bueno o malo, existen diferentes niveles de densidad y en esas densidades pueden coexistir todo tipo de seres, una fauna muy variada. Esta fauna puede estar consciente y ejercer conciencia o a su vez servirse de otros seres que tienen conciencia y pueden intervenir sobre este nivel de densidad material para ellos ejercer su influencia. Entonces, eso es lo que hacen con nosotros. Ejercen su influencia de esa manera, con ese propósito. Y en ocasiones, si tú quieres ver cuál es otra forma de que estés intervenidos, todos sus propósitos son egoístas, son fines egoístas. Solamente el ego se puede autodestruir. Es decir, solo el ego puede pensar en suicidarse. Solamente el ego puedes pensar en hacer daño abrupto a otra persona y tú sentir el deseo desmedido de hacerlo o ese tipo de situación. Entonces, mucho de lo que vemos en televisión y que se espectaculariza como eventos a partir de daños mentales, ¿sí? Algunos de ellos no lo son por completo. Es decir, no es que esa persona con su voluntad ejerció, sino que se intervino su voluntad y sirvió para esos propósitos. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos sirviendo esos propósitos? Esa sería la pregunta. Cuando no estamos viviendo nuestra propia experiencia, cuando sentimos que no somos auténticos, cuando también las personas a nuestro alrededor nos perciben de manera diferente, nos dicen, no eres tú, algo está pasando, y de pronto miras un poco más allá y te das cuenta. Te pregunta por acá Gladys Mar, ¿cómo librarse de los implantes? Justamente, bueno, tenemos ahí una explicación en un video anterior que los invitaba a revisar y que básicamente en ese caso explico la forma consciente, ¿sí? Nuestra forma consciente implica poner toda nuestra intención y atención sobre esta liberación, ¿sí? A través de la palabra, pero estas palabras ocupan elementos claves, como por ejemplo los sistemas de protección del alma. El alma es un escudo electromagnético. Si nosotros estamos débiles emocional o físicamente, ese escudo se reduce y ahí es donde entra la posibilidad de enfermarse, ¿sí? Lo mismo ocurre a nivel de las enfermedades físicas. A menudo empiezan de esa manera. Empiezan cuando se vulnera, ¿sí? Nuestros escudos de defensa a nivel del alma y por ahí penetra una energía. Una energía que a menudo no solamente es de origen, como le digo, de intervención, digamos, extraterrestre, sino que también es desde lo que nosotros atraemos para nosotros mismos. Es decir, está en el medio y puede ser negatividad, puede ser ira, etcétera, y se empieza a alojar a nivel físico. Después se sintomatiza y se vuelve en una enfermedad real, pero está ahí, todo es energía. Tú verás de cuál te alimentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos, o esto se sabe desde antiguo, y la primera práctica energética sobre el planeta, que es el Qigong,
¿sí? O Qigong implica aumentar, incrementar energía. Por ejemplo, ahí doy una clave: incrementar energía para que este escudo electromagnético se vuelva más fuerte. Y esta energía está alrededor, en las fuentes renovables, en la naturaleza, en los ríos, en las plantas, incluso en algunos animales que pueden regenerar rápidamente su energía, a diferencia de nosotros como seres humanos. Entonces, a nivel energético funciona de esa forma. Ahora, a nivel ya de tomar un implante en las manos, ¿sí? Para desimplantarse, ahí sí necesitamos algunos conocimientos. Y en mi caso, ¿cómo lo manejo yo? Lo manejo a través de una forma de exorcismo, ¿sí? Y le ocupo esa palabra para que sea más entendible, pero exorcismo a nivel tibetano. Es decir, que las propias manos alcanzan un nivel de temperatura y un nivel, digamos, de expansión de ondas electromagnéticas que queman esa estructura, la queman, ¿sí? Por completo. ¿Eso qué significa? Que el chip ya no está, el chip de control, o el elemento arcóntico ya desaparece. Si es un ser, es como de manera holográfica, ¿sí? Es como que de pronto veas de manera física y al lado tuvieras un bicho, ¿sí? Y este bicho se puede llegar a visualizar con los ojos físicos, teniendo un poco de expansión, como decíamos, y se lo desmaterializa para que ya no siga interviniendo sobre ti. Ahora, la dificultad es que hay una fauna muy variada y alguna está a nivel superficial y otra enquistada ya en los órganos y se ha proliferado y reproducido a niveles inimaginables. Entonces, ahí es cuando es mucho más complejo y se requiere de mucho más tiempo. Por cierto, para esto, espero que nos esté mirando Nelly, sí, junto a su esposo Byron, que es un paciente, y ella tiene un testimonio de eso. Cómo la enfermedad, sí, de pronto ella observa una bola en su estómago, una bola negra, la cual sale de sí y otra vez quiere reintroducirse, ¿no? Y adquiere como una especie de conciencia y le dice: yo voy a seguirte molestando hasta que sigas enferma, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que nosotros conocemos como enfermedad la separamos, y ahí es donde está el error, en separar lo que es material de lo que es espiritual. Cuando nosotros entendemos que son parte de una misma naturaleza y que se gobiernan bajo las mismas leyes, empezamos a acceder a la verdad. Muy bien. Miguel Ángel López, si las fuerzas estelares son iguales a las espirituales, te pregunta. Fuerzas estelares iguales a las espirituales. A ver, voy a tratar de interpretar la pregunta, porque yo, como la entiendo, no sé tú, Johanan, le entendería como una especie de: si nuestros hermanos del cosmos son parecidos en estructura a nosotros, ¿no? O a nosotros en espíritu, diríamos. Pues todos tenemos espíritu, ¿no? Esa es la experiencia. Si queremos a nivel, si ocupamos esto como una tecnología, es la tecnología que nos permite estar aquí. Es decir, hackear la matriz y nosotros ponernos en un cuerpo a vivir una experiencia. Una experiencia que, por supuesto, la ideal es que sea consciente, pero que no limita nuestra conciencia, ¿no? Parece paradójico, yo sé, pero es como que nos ocupamos de este cuerpo, servimos de él, pero no únicamente somos este cuerpo. Entonces, tú puedes estar habitando en diferentes partes. A ellos les pasa exactamente igual. Quizás su ADN, si a través de las, hay múltiples razas, pero de las, a mi entender, 33 razas maestras del universo, ¿sí? Se puede manifestar en diferentes formas físicas. Ellos son otra manifestación física, pero de ese mismo código genético cósmico, si podemos decirlo así. Te preguntan por acá, Margarita Bañuelos, durante tus viajes, ¿has encontrado seres hostiles contra ti? Por supuesto que sí. Por supuesto. Ellos están en todo momento. Como digo, no hay diferenciación en el universo. En alguna ocasión, regresando a mi cuerpo, estaban esperándome en la habitación. En la habitación, cuatro arcontes, ¿sí? Y estos cuatro arcontes que quisieron intervenir en mi cuerpo físico e implantarme.
Es decir, dejar mi ideas para abandonar todo este propósito de compartir con ustedes, de ayudar a sanar a la gente, porque no les conviene, no les conviene que nosotros estemos despiertos. Más bien ellos trabajan hacia el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Hacia la gente que aún nos quiere manipular, aún nos quiere controlar. Imagínense con la coyuntura nomás que vivimos, si ustedes saben a qué me refiero. Hay mucha intervención, mucha falsa información y a veces falsa información incluso desde el lado de crear conciencia. Entonces, en ese universo de información y de aparente conocimiento, el sintonizar con lo que es nos sirve o no es algo complejo. Es algo complejo, a lo menos para el discernimiento puramente humano. Por eso yo siempre pido a mi espíritu y hago ejercicios, ¿sí? Con todas las personas que así lo deseen para sentir, ¿sí? ¿Cuándo es el discernimiento desde nuestro ego, ¿sí? Racional o mente, y desde nuestro espíritu. El del espíritu siempre ve más allá, te das cuenta que estás limitando la visión y te da liberación, te da salvación y sanación, las dos cosas. Pero desde ti mismo te empodera a ti y no te hace creer en un demiurgo o en un ser superior externo, ¿sí? Por supuesto que como lo que ocurre a menudo es que se maneja una tecnología que nosotros no conocemos todavía de manera local o que está en experimento en algunos casos, nos parece que son superiores. Por eso le decimos hermanos mayores, pero no son superiores, ellos tienen las mismas facultades que nosotros, solo que reconocidas y desarrolladas. Te pregunta Ignacio Hernández, para las personas que no tienen esta percepción, es difícil comprenderlo. ¿Cómo es la vida cotidiana en estos universos paralelos? Pues es como, no, como la nuestra, ¿sí? Se libran también batallas, también se libran espacios de conciencia, también hay sexualidad. ¿Sí? No tenemos que idealizarlos. Ese es también un error. Idealizamos y pensamos de que todo es bondad y que nadie necesita poco más tocarse entre sí y que todo fuera absolutamente diferente, ¿no? Pero de manera real también existe esta posibilidad de interactuar así como lo hacemos de acá. A propósito, les recomiendo para esto un libro en línea, ¿sí? De un hipnoterapeuta húngaro que se llama Tibor Jambocki. Este hipnoterapeuta escribe las experiencias en su despacho de hipnoterapia y entre ellas hay la experiencia, pues estoy por aquí buscando el nombre del libro porque es tan sencillo que a veces se escapa. ¿Sí? Si me permiten a la par de ir contando la experiencia y van a ver la experiencia de alguien que les va a causar bastante impresión. Porque es un chico de una provincia acá en Ecuador que desaparece y es por supuesto, la policía lo empieza a buscar, ¿sí? Por la ciudad de Ambato y no lo encuentran. Y ya iba aproximadamente 3 días desaparecido y la familia empieza a considerar la posibilidad de que haya ocurrido algo, llamémoslo así, extra a la normalidad. Y a los 7 días que aparece este joven de 16 años, no tiene conciencia, ¿sí? No se acuerda de nada, pero aparece intacto, con la misma ropa, con todo. Pues resulta que a través de la experiencia de hipnosis, él recuerda lo que había sucedido, ¿sí? Y lo recuerda de manera tan vívida que ve en estos universos, en este universo paralelo, porque este sí es una realidad paralela, no es un viaje, digamos, hacia otros puntos de este universo, en esta realidad paralela, en este otro universo, cómo él puede desplazarse a voluntad por el espacio-tiempo, pero ocupa un cuerpo, ¿sí? Y a través de este cuerpo, él puede movilizarse, viajar, incluso pelear contra otras fuerzas que él describe en ese relato. Y también describe cómo ingresa a esa realidad a través de un portal. ¿Sí? Entonces, me parece que es perfecto como para que ustedes puedan elaborar esa, digamos, y ver desde otra persona
la expectativa de esta experiencia. Silvia Castilleja, los que tienen el llamado, ¿por qué son elegidos? ¿Y si fuesen híbridos incluso de vidas pasadas, te pregunta? Híbridos de vidas pasadas. Bueno, ahí me mandó un, como decimos aquí, un champú, una mezcla de algunas cosas. Sí. Pues en ese sentido, a ver, ¿me puedes repetir? Porque hasta me dio vueltas, me confundió. Los que tienen el llamado, ¿por qué son elegidos? ¿Y si fuesen híbridos incluso de vidas pasadas? Ya. Es decir, híbrido es la figura de un ser que es mitad, digamos, humano o mitad extraterrestre, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, de alguna forma, la mayoría, no todos, aquí tendríamos, seríamos híbridos, ¿no? Porque tenemos experiencias, incluso en vidas pasadas, en otros universos que no implican la humanidad tal y cual la conocemos. Esa posibilidad, vuelvo a esta forma de terapia que les recomiendo, que es la terapia respuesta espiritual, nos permite reconocer y saber en dónde estuvimos en esa experiencia, insisto, del espacio-tiempo, tal y cual lo conocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a menudo nosotros pensamos que la hibridación es un fenómeno aislado y esperamos ver a un ser humano con ojos diferentes, con una estructura distinta. Pues no necesariamente, porque cuando el ADN se adapta de manera física, y se materializa, eso voy, a través de la fibra del ADN cósmico, adquiere una forma física que puede ser perfectamente humanoide, ¿sí? Porque es la necesaria para vivir aquí, aquí y ahora. Pero algunos de ellos que tienen la tecnología para hacerlo bajo diferentes condiciones. Entonces, bueno, retomando la pregunta, nosotros casi la mayoría que estamos aquí somos híbridos, pero no nos acordamos. No tenemos conciencia de eso y cuando recordamos, pues en efecto, vienen algunas experiencias o empezamos a entender algunas experiencias de manera contundente, por qué nos ocurren, por qué estamos aquí, cuál es nuestro posible origen y todas estas cosas. Por supuesto, lo podemos hacer con ayuda, pero siempre y cuando no alteremos el propósito de esa alma. No es que seamos elegidos, ¿sí? Ahí te desmitifico, sino que todos somos llamados, ¿sí? Sino que pocos tomamos digamos, el desafío y queremos ir expandiendo esa conciencia. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá que si dentro de esta información que te han proporcionado, te han hablado del futuro. Uf, ese es un gran tema, Claro, ahí, porque Gustavo, antes de que continúes, ¿pudieras apagar tu cámara y activarla de nuevo porque te quedaste congelado, de favor? perfecto. Gracias por comentarnos. A ver. Nuevamente, ahí estoy otra vez. Ahí está, ahí ya te vemos, ahí ya hay movimiento. Perfecto, te seguimos escuchando entonces. Ajá, muy bien. Entonces, retomemos la pregunta, por favor, Johanna. Sí, que si te han hablado, esta pregunta, son varias las personas que lo están haciendo y la estoy resumiendo. Es, si te han hablado del futuro, ¿qué te han dicho? ¿Qué sucederá en el 2022? Te preguntan. Bien, acerca de esto, pues nuestro futuro va marcado por la mayoría de las conciencias que se ponen a pensar en una posibilidad. Es tan así que hay grupos especializados meditando acerca del futuro o de la realidad que queremos crear en el presente para que se dé un futuro mejor. Y dentro de estos grupos especializados, pues hay algunos grupos de monjes, de lamas que solo se dedican a eso, a nada más, ese es su servicio. Y hay otras personas a nivel de cuerpo astral, es decir, que se quedaron rondando en este planeta, pero están ya en cuerpo astral también haciendo lo mismo.
Es decir, tenemos muchísima ayuda, pero como el futuro no existe, es un conjunto de posibilidades o de líneas espaciotemporales, pues ocurre que es complejo llegar a predecir. Para mí, ¿qué es lo que sucede con los grandes, digamos, futurólogos, si se puede decir así? Es que ellos han visto la línea de tiempo maestra que está rigiendo para ese universo o ese planeta en ese momento. Pero en todo momento nosotros la podemos modificar. Ahora, ¿qué sucede para el 2022 o para estas realidades? Pues bajo esta línea de tiempo se nos está haciendo un llamado para acabar contundentemente con cualquier posibilidad de lo que ustedes ya saben, lo que hemos vivido en este tiempo, no lo menciono porque de ahí podemos tener problemas todos, y de acabar con cualquier posibilidad de que se cree otra nueva, ¿sí? Y se nos siga a través de ella mortificando y de alguna forma haciéndonos creer que seguimos bajo el dominio de algo tan microscópico. En ese sentido, nos van a querer implantar la posibilidad de que ocurra nuevamente algo de esta naturaleza, ¿sí? Otra vez más. El medio que van a utilizar, de hecho, no están siendo muy ingeniosos, les contaré. Es el mismo medio, creer que está en el ambiente. Y pues yo ya llevo al menos, y espero, en esta parte en que espero que no esté viendo mamá y que no se pueda ver este video, porque yo llevo aproximadamente unos 6 meses ya sin ningún tipo de protección, digamos, ¿sí? De mascarilla, etcétera. Y tengo la suerte que a los lugares donde yo voy, en donde hay más campo o son comunidades más pequeñas, tampoco se le da fuerza y ya se cree, ¿sí? Por supuesto que esto no es de creer o no creer, también se materializa, pero ya la gente no le tiene temor, ¿no? Entonces, muchos lo han tomado y ya lo viven como una experiencia más, como una gripe, y no les genera ningún tipo de daño. Y de hecho uno puede controlar, y puede controlar a través de su propia mente y de su propio estado consciente. A eso es lo que quiero llegar. La mente es un concepto limitado, el estado consciente, que incluye toda la posibilidad de la mente. Eso es lo que viene para este nuevo año. Y también, en cuanto a la posibilidad, lo que información que yo manejo, insisto, de que empiecen a cambiar la situación a nivel planetario, es un proceso, amigos, extenso. Estamos hablando de esto, pero las bondades de esto la vivirán posiblemente 7, 8 generaciones más adelante, tal y cual nosotros la concebimos, es decir, un planeta más autosostenible, un planeta más bondadoso, más amable entre todos los seres humanos, sí está viniendo, pero toma su tiempo. Para ese tiempo, me refiero al tiempo en el que las personas se encarnan, pongámoslo así, estamos hablando de unos casi 200 años. Para estos siguientes años lo que va a suceder son hitos de conciencia, hitos a nivel, digamos, por ejemplo, de bajar cristales etéricos, cristales que están en tu cuarta, quinta dimensión, anclarlos sobre el planeta. Eso ya se viene haciendo desde hace algunos años, pero es parte importante de lo que se viene para nuestros próximos años. Y lo otro que se viene es la evidencia de que está cambiando el eje de rotación de nuestro planeta, ¿sí? Y la evidencia no solo de pasarlo en un medio de comunicación, que es cuando la gente empieza realmente a creer, sino que también lo vamos a sentir, y ya lo están sintiendo muchos en sus cuerpos físicos, a través de mareos, la sensación de vómito, la sensación de dificultad respirar, tantas otras. Y que está modificando el clima a nivel planetario. Pero no es la modificación por el cambio climático. Esa es una mentira. Y se va a exponer. Se va a exponer cada vez más. Ahora, en cuanto a la posibilidad de enfrentamientos, de redistribución a nivel del planeta y de todo, no es tan vertiginoso como creemos, ¿sí? No es tan rápido y abrupto, porque los cambios que para nosotros parecen rápidos se dan en tiempos paulatinos. Así es la manifestación a nivel, digamos, de este planeta.
y de la sometidos netamente a la realidad de esta densidad, ¿no? Porque si no, imagínense, si todo fuera abrupto, pues sencillamente se acabaría el ser humano, se acabaría la especie. Por eso las antiguas civilizaciones o las antiguas humanidades que pudieron repoblar el planeta fueron advertidas con tiempo. Entre estas informaciones hay muchas catástrofes naturales, catástrofes entre comillas, porque son reordenamientos de las placas y también reordenamiento del planeta como ser vivo, digamos. Entonces, se esperan en algunas partes, pero si ustedes se dan cuenta, toda esta información que parece catastrófica, ¿sí? Es preventiva. Es preventiva para que nosotros desde ya empecemos a crear otra realidad y a mentalizar eventos que no van a suceder. Me acuerdo que aquí, en un ejemplo concreto en mi país, hay, digamos, es un país muy volcánico el nuestro, muy, muy volcánico. Y estaban activos dos de ellos, ¿sí? Que de hecho hace aproximadamente 2 meses se volvieron a activar, uno hacia la zona de la sierra y el oriente, hacia la zona selvática y otro pleno sector sierra. Y estos dos volcanes, uno de ellos ya estaba para erupcionar. Y pues muchas personas le pusimos la intención que vivimos cerca de él, ¿sí? Que estamos a unos cuantos kilómetros y le pusimos la intención. Dijimos, no va a pasar nada, no va a suceder, nos van a amparar, ¿sí? Y pues hay un par de avistamientos justo para esas fechas que se dieron en esas fechas. Yo asumo la intervención de nuestros hermanos del cosmos y cesó toda actividad del volcán, hasta el punto de quedar inactivo, como les digo, otra vez se volvió a activar. Entonces, evidentemente está modificándose la red. Pero como estas noticias a veces hay personas que generan pánico, muchas de ellas se mantienen bajo reserva, ¿sí? O nos la comentan de último momento para intencionar y que cambien las cosas. Porque si no, estamos siendo parte de lo mismo, de la generación del pánico, como le llamo yo. Esta es la generación que fue marcada por el miedo profundo, ¿sí? Y ese miedo profundo modifica su ADN. Hay muchos estudios que muestran cómo el miedo, ¿sí?, hace que se contraiga nuestro ADN. Y lo que estamos buscando es más bien expandirlo. Perfecto, pues ahí está para toda la gente que nos sigue. Vamos con las últimas preguntas. Gustavo, Selene te pregunta, ¿qué son los arcontes y cómo podemos actuar ante ellos? ¿Qué son los arcontes? Pues los arcontes son, bajo este nombre le conocemos a algunas especies, sí, extraterrestres que de pronto no se puedan materializar físicamente, es decir, ocupan otro nivel dimensional, es decir, otro nivel de vibración de la materia, y que buscan intervenir sobre esta realidad, porque bajo su óptica nosotros somos como su criadero, si se puede decir, ¿sí? Y este criadero humano, evidentemente, tiene que alimentarlos, ¿no? ¿Y de qué se alimentan? De energía, ¿sí? Son, si lo podemos poner en estos términos, son grandes traficantes de energía. Ocupan nuestro miedo, ocupan nuestra ansiedad, ocupan a su vez la energía de masas. Cuando se produce esta especie de euforia colectiva, esa también es muy apetecida por ellos. Y esta energía los alimenta, los hacen, digámoslo de alguna forma, si ustedes quieren engordar. ¿Qué ganan con todo esto? Pues ganan mantener su civilización, que de alguna forma no tiene permiso o autorización por el plan cósmico para ocupar cuerpos físicos en esta densidad. Entonces, ellos han venido a ocupar el planeta desde hace muchísimo tiempo y hay algunos que se considera bajo diferentes culturas y tradiciones que quedaron, de hecho, enterrados. Algunos remontan, y yo comparto con ellos, a través de la intervención de las 33 razas cósmicas que iban a venir a este planeta, existe justamente la número 33 que viene de Orión bajo el comandante Satanael, cae bajo la tentación de más bien manipular e intervenir a la humanidad. Y ellos desarrollan, digamos, toda esta forma tecnológica, porque es tecnología, ¿sí?, de intervenir sobre nosotros. Por supuesto, como digo, desde su óptica están haciendo bien las cosas, ¿no? Están alimentándose, es supervivencia.
pero más bien la tendencia del universo es a ser colaborativa. Por eso se sigue expandiendo. Es solidaria, no juzga, ¿sí? Cumple con las tres lecciones cósmicas. No juzgar, amar y partir sin apegos, es decir, dejar de lado el ego. Perfecto, pues ahí está. Muy bien, Gustavo, para ir cerrando, todo esto nos llevaría entonces en que el viaje en el tiempo y la bilocación de conciencia es real, es auténtico y que cada uno ahora sí que lo vive dependiendo la información que tenga y que puede sacar un beneficio de él, llamándolo de alguna manera, para seguir aprendiendo y conociendo en este infinito ascender del ser humano. Así es, y no puedo creer que se nos pase tan rápido el tiempo y ya queramos irnos. Quisiera que nos mantengamos conectados y seguir compartiendo, porque realmente es un placer contigo, querido amigo Johanan, y con toda la comunidad. Y en definitiva es eso, es decir, está dado para todos, viene incorporado en la información, incluso en nuestro código genético. Y está en nosotros activar esas áreas que están, digámoslo así, dormidas. Y por supuesto que mientras las vamos activando, la idea es disfrutar de la experiencia, que no sea una experiencia traumática o una experiencia en la cual sencillamente nos intervengan y pensemos que estamos locos. Hay que evitar toda esa forma de intervención y más bien fomentar la conexión con nosotros mismos. La tecnología para hacerlo ya está aquí. Esto es tecnología, si lo vemos así. Una tecnología biológica. ¿Por qué digo tecnología? Porque de alguna forma nos permite hacer muchísimas cosas que nosotros hemos limitado el campo de experiencia absolutamente. E imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar como humanidad para que recién empecemos a recordar o a activar esta información, como ustedes prefieran. Pues el futuro de esa manera es lo que estamos haciendo en este presente. Y si ustedes se suman a la posibilidad de estas experiencias, ¿sí? Y se aperturan a ellas, pues van a tener muchísimas y van a ser los portavoces de este presente para la construcción de ese futuro que todos anhelamos. Que por cierto, en este momento son tal las conciencias, digamos, vibrando en una frecuencia semejante, similar, de más menos 1 o 2 grados, digamos, si lo podemos poner en términos, que tenemos el potencial suficiente y necesario para modificar la línea de tiempo que así nos parezca mejor para el bienestar de nosotros como humanidad. Si nos damos cuenta de esto, vamos a estar creando aquí y ahora lo que podemos hacer. Cuando hablamos del aquí y ahora como la única experiencia real, nos referimos a la llave que nos abre todas las otras llaves maestras. Es decir, cuando estamos en este presente conscientes, somos y nos ejercemos como conciencia plena y pura, se abre la posibilidad de viajar en el tiempo, de bilocar la conciencia, de salir de nuestro cuerpo, que no es salir, realmente no salimos. Se siente como abandonar el cuerpo porque es el resto de conciencia que hay ahí, impregnando desde el cuerpo astral hacia el cuerpo físico y que jala, ¿sí? Para poder vivir una experiencia. Y que ustedes reconozcan en otros seres la conciencia también es maravilloso, porque ahí ocurre la sincronicidad, ¿sí? La posibilidad de que todos nos unamos por un mismo significado, que es el origen cósmico que tenemos. En ese sentido, mi invitación para todos ustedes es a que lo sigan experimentando, sigan curioseando, investiguen, estudien mucho, experimenten por sí mismos, duden y duden para contrastar la experiencia, ¿sí? Y para fortalecerse en ella y no para que sean víctimas a veces de estas posibles intervenciones. En ese sentido, también asistan a las experiencias que a veces se brindan en diferentes puntos del planeta. Que por cierto, ¿cómo les fue, mi querido Johanan, en la experiencia reciente que tuviste ahí, que me parece la frontera, ¿no? De México, Estados Unidos. Exactamente, sí, la rumorosa. Pues mira, realmente fue algo un tanto tranquilo porque hacía un frío
de los mil demonios, y realmente ya no, no hicimos la vigilancia completa. Estuvimos ahí como una hora, hora y media, pero no, el frío no nos permitió seguir ahí porque era tremendo, tremendo ese frío que se presentó. Nada más estaba oscureciendo y comenzó el frío tremendo. Así que no. No hubo mucho, hubo avistamientos de algunas personas, pero muy leve realmente. Sí, pues a veces nos sucede así, ¿no? Nos pasa así también, pero es importante porque yo digo, esa es la prueba del carácter, ¿no? La templanza para seguir buscando, y de pronto el frío también acompaña el templar los nervios físicos para poder seguir en esta realidad generando experiencia, ¿sí? Y pues desde ahí hay muchas otras formas de acceder y de vivir esta experiencia que nosotros consideramos ilusoria porque hay cosas más allá. En el frío, en plena estepa tibetana, pues los monjes realizan una meditación que se llama tummo, que es para calentar el cuerpo. Y fíjate tú, querido Johanan, que ellos logran calentar hasta 20 grados centígrados, digamos, la temperatura, lo cual aparentemente es imposible, ¿no? Cualquier científico capaz nos da de chancletazos, como digo yo, y se logra mantener en esa altura. Es decir, la tecnología está aquí. Si vemos con evidencia, la tecnología está ahí y podemos sortear cualquier tipo de obstáculo e intencionar para que ello suceda. Y cuando no sea así, de pronto no es nuestro momento nomás, ¿sí? Pero el que persevera alcanza, como dice. Bien, y por último, Miguel Ángel López te pregunta el nombre del libro. Vamos, justamente por ahí estaba. A ver, si me dan un momento, les voy a dar el nombre de este libro. Sí, no sé si puedo deletrear el nombre de este autor, porque como es un autor húngaro, no Sí, es muy sí. común en nuestra forma morfosintáctica de construir palabras, ¿no? Okay, Es adelante. T.I. Es Tibor, el nombre de esta persona. Es T.I. B. Grande. O.R. Tibor, ¿sí? Y el apellido, ya les deletreo porque aquí es donde está lo complicado. Tibor Jambokis se escribe S-Z-A-M-B-O-K-I. Sí, ahí lo tenemos. Ahora el libro es Gnosis o Hipnoterapia. Espérenme, porque por aquí estaba y ya lo fui sacando. Okay. Me dan un momento, porque sí me parece muy importante que lo mantengamos ahí como información para todos. Exacto. Y ya quien desee encontrarlo, quien desee buscarlo, quien desee hacer algo, bueno, pues ya lo tiene que darle seguimiento ahí, que seguramente estará en internet, en algún lugar de internet seguramente lo podrán encontrar. Así es. Perdónenme un momento, porque sí está por aquí. SZ. Bueno, ya son las 2 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro de México. Estamos conversando con Gustavo Betancourt. Así que bueno, pues todos ustedes que nos miran en estos momentos, ahora va con esta parte del libro que mencionó para que ustedes lo puedan encontrar. Dice por acá Lilian Campiram. Saludos, Gustavo, desde México, aquí presente tarde pero sin sueño, Oh, te Lili. dice. Lili, sí, la conozco a Lili. Perfecto, Muchas Lilian. gracias, Lili, por hacerse presente. Erika Jacqueline, aquí en Chile ya son las 5 de la mañana. Ay, jóvenes, ¿y por qué esa falta de sueño o qué? Virginia Jiménez, Miguel Ángel López, no quiero parecer absurdo, pero es como la película de Matrix, te decía ahí Miguel Ángel, Beatriz Angélica.
cómo nos cuidamos de los oscuros arcontes y qué vampiros energéticos, o de los reptilianos que nos ponen chip, de los dracos que nos esclavizan, dice por acá Rosalba Pérez, gracias Maritza, gracias Erika Jacqueline, gracias Ana Martín Herrera, gracias Liz Espinosa. Desde hace años lo sigo como oyente y les doy las gracias por la oportunidad de aprender y despertar. Soy cubana, pero vivo en Estocolmo. Ay, pues bienvenida y muchas gracias por estar acá. Mefeso, muy interesante y felicidades por compartir su experiencia. Muy bien, te escuchamos, Gustavo. Bien, aquí lo tengo. Es hipnoterapia para restaurar el equilibrio. ¿Sí? Así se llama el libro. Ya va por segunda o tercera edición. Y aquí lo veo en la página justamente de hipnoterapeuta.net. Sí, ahí está. Hipnoterapeuta.net del autor Tibor Jambokí. Lo comento así abiertamente, sin ningún fin. Yo no gano nada por esto. Es más, solamente es para que se nutran de información. Y van a encontrar ahí muchísimas experiencias, ¿no? Bajo hipnosis y dentro de esta, el viaje a otros universos que genera este adolescente de aquí del Ecuador. Perfecto, ahí está. Nuevamente tus vías de contacto, donde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor. Perfecto. He dejado un tanto las redes sociales un tanto abandonadas, pero les voy a dejar el número de teléfono. La extensión, sí, para nuestro país es más 593, 98, 70, 93, 219. Lo repito, es el más 593, que equivale al número 98, 70, 93, 219. Dentro de todo lo que podrán recurrir, hay muchísimas cosas para poder sanar y amparadas en grandes hallazgos que ya ha tenido la humanidad, que en algunas formas de apoyarlas a través de psicoterapia y otros hallazgos que ya vienen entregados o respaldados por nuestros hermanos del cosmos. Y entre esto hay la terapia que les comentaba al inicio, el TRE, ¿no? La terapia de respuesta espiritual, que nos permite acceder y conocer nuestras vidas en estos otros universos o en estas vidas pasadas que usualmente las llamamos así. Perfecto, pues ahí está, Gustavo. Muchas gracias por haber estado acá esta noche con todos nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Y bueno, pues hasta un nuevo encuentro, Gustavo. Bien, mi querido Johanna, te agradezco mucho la oportunidad. Pese a cualquier contratiempo, salimos. Y lo importante es mantenernos como comunidad unidos. Agradezco a todos los johaneros y les invito a siempre estar presentes de este hermoso espacio que entrega mucha información para el ser y a seguir creciendo juntos y también cada uno por su lado, que por supuesto nos llevará hacia nuestro mayor propósito. Desde aquí, desde Quito, Ecuador, pues mandarles un abrazo realmente cariñoso a todos y a todas y despedirme como es mi costumbre con un namasté. Les agradezco a todos por estar presentes. Muchas gracias. Te mandamos igual un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y ahí nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos en contacto, querido amigo. Que estés muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hemos escuchado a Eduardo, a Gustavo, perdón, Gustavo Betancur desde Ecuador se conectó esta noche para estar aquí con nosotros y bueno, pues compartirnos todo lo que implican. Estos bisvirulines, bisviruletos, jóvenes ilustres, qué chidillo, ¿no? Bien, bien interesante todo lo que nos compartió Gustavo Betancur.